amigos de Comunidad Biker. Ahí donde llevamos 2 días lloviendo. Mire. Llevamos 1,5 km de ruta. Ya la hemos liado, pero parda. Por delante van los comunitarios Patricia y Paquito, que parece que han tenido más suerte que yo. Aquí tenéis tierra laguenosa, pero no se puede levantar la bici porque pesa más de 30 kilos. Y ahora intentaremos limpiarla un poco. Madre mía. Para poder andar. Nada más que me traigo un eurillo. Experiencia también de esto que nos ha pasado alguna vez, dentro de un rato no nos acordaremos porque estarán ya las bicis limpias. Amigos de Comunidad Biker, por allí va un amigo que le ha pasado lo mismo que a nosotros. Dice que también se ha metido por aquí y llevaba también la Roldana que lo giraba. Y aquí tenéis. Aquí hay una zona en la que cuando llueve no debemos meternos. La entrada al corredor verde del sureste en el tramo Rambla de las Salinas. Amigos de Comunidad Biker, estamos aquí en un día de lluvia post lluvia y al señor Alonso íbamos por aquí que digo, vámonos al Coto de los Cuadros, que aquello está bueno para andarlo hoy. Me dice Alonso, esto vamos a hacer 10 kilómetros de carretera. Y hasta acá se le ha ocurrido decir de meternos por aquí, por el corredor este de las Salinas. Y yo le he dicho, digo, pasando por el primer tramo, digo, lo demás está bueno. ¿Pero qué pasa? Que hemos llegado al primer tramo y esto no ha pasado. Os voy a dar un consejo. Mirad, si os empeñáis en salir, cuando vayáis a una zona que hay barro, con la bicicleta, procurad siempre andar por donde haya hierba, aunque tengáis que salir a la orilla del camino. Siempre por donde haya hierba y piedra. ¿Por qué? Os lo voy a explicar porque esto es muy fácil y muy sencillo. Porque la piedra y la hierba no se pega a la rueda, el barro sí. Mira, Alonso ya tiene ahí para 2 ceniceros. Y eso que no fuma. Bueno, amigos de Comunidad Biker, vamos a intentar darle a los pedales. A ver si esto rueda. Llevamos media hora limpiando el barro. En cambio, parece que va a rodar. Aquí seguimos. Nos hemos metido por otra zona que pensábamos que estaba sin barro, pero incluso tiene hasta un árbol aquí caído. Nada. Nosotros seguimos haciendo la ruta porque necesitábamos salir hoy. Así se pasa el charco. Hacia un despacio. ¡Yo! ¡Dios! Hemos parado a hacer un poco de limpieza de la bici. El barro. Estamos en el nacimiento del Coto Cuadros, en nuestra ruta con agua. Y
aquí tenéis el resultado de pasar por los charcos que hacía ya años que no pasábamos. Mira Paquito cómo lleva sus piernecillas blancas. Lo mejor que hay para los pies. La verdad es que sí. Barro. Nos estamos metiendo por la rambla del agua. Efectivamente hay agua. Sí, además aquí se va a limpiar porque hay piedra. Ahí has cuidado que resbala un poquillo. Y vamos por la rambla del agua en un día de lluvia. ¡Yeah! ¡Wow! Amigos de Comunidad Bike, aquí seguimos disfrutando de los días de lluvia. ¡Ya! ¡Qué maravilla! La madre natura, vamos. Mira, hay un esperpento. ¡Ole! ¡Ay, ahora sí me he mojado los piececillos! Ahí viene Toto canso. ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Ay, ahora sí me he mojado los piececillos! ¡Ahora sí! ¡Mola! Pasa a velocidad constante, yo es que me he frenado. Dale los pedales. Correcto. ¡Nio! ¡Nio! ¡Me he del pie! ¡Ande! Pasa a velocidad constante, yo es que me he frenado. Dale los más que en el otro. Vamos a decirle que no hay profundidad. Dale caña a eso. Constante, sin parar. ¿Qué tal? Está bueno, está posible. Vaya una gracia. Por ahí. Mierda. Anda. Ahora sí. Dios. Hasta que repara un poquito. Amigos de Comunidad Bike, yo he cogido una alternativa. He dicho que os dé y yo me subo arriba. Y tienen que pasar por aquí. Lo que hoy sí. Son unos frenos, están frenando. Míralo, 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 míralo por dónde van. Ahí lo tenéis. Míralo, míralo. ¡Hola! Bueno, ahí van los dos cafres. Bueno, vamos a seguir. Estamos en el embalse de Santo Mera. Seguimos en la misma ruta que antes. Aunque no lo parezca, mirad cómo está la bici. Limpia. Bueno, limpia de barro, por lo menos. Limpia. Porque hemos pasado por los charcos y el agua los limpia. Charcos, los charcos no, eso era un río. Y aquí estamos. La vista se ha levantado. Un día que al final se ha quedado precioso para salir en bici. ¿Qué haces tú leyendo lo que yo lo escribo? Mi churri. ¡Qué churri, mi churri! ¡Tiene churri!
una diferencia de terreno, queridos amigos. Hoy está el terreno apretado. Estamos en la parte baja de la presa. El pie de presa. Biker, hemos acabado la ruta y así han acabado la bici y así han acabado los cuerpos. Espérate, que te voy a grabar yo a ti. Pero qué cuerpo, ¿eh? He tenido una vista en 3D de Paquito 206. Yo no me he manchado tanto, me he manchado aquí un poco. Claro, pues si no has querido pasar, sí, por, si no has querido pasar por ningún lado. Mira el próximo va. Mirar qué dos. Tirando mi bici. Son unos buenos zagales. Y aquí tengo yo mi cerveza. ¡Ah, qué cervecita más rica me he tomado! Amigos de Comunidad Biker, hemos lavado la bici y vuelve a llover. Una ruta hoy bien pasada por agua. Aquí tenemos a Paquito 206, mecánico en ruta, con su caja de herramientas a secar al menos la cadena y a engrasarla. Vamos con el secado. Tenéis un trapo, se le presiona por un lado y luego por arriba, y la rodana también. Importante también secar. Secamos aquí, claro. Sobre todo por quitar los restos de humedad. La horquilla para ahora que la mía, ¿no? Te haga su efecto. Yo voy a proceder también. Paquito 206, ¿quién lo ha visto, quién lo ve? Con su megamo natural del año 1960 no hacía estas cosas. Y duraba más también, pero bueno. Procedemos al engrase. ¿Qué tipo de grasa usas? Cera. ¿Y va bien? Sí. La verdad que yo estoy encantado con ella. ¿Qué ventajas le ves con respecto a otras cosas en nuestro terreno? Que al ser cera y no ser aceite, lo que hace es que el polvo no se pegue tanto. ¿Dura más o menos? Dura, yo lo he hecho cada dos salidas. Durará menos a lo mejor que el aceite. Va a dar una vuelta a la cadena, ¿no? Sí. Y cuando llego a la zona, le la pongo rápido otra vez. De forma se ve por lo blanco.
Vamos con la bici de Patricia, para el mismo procedimiento. Y ahora le va a echar WD-40, aquí lo tenéis. La zona de los desviadores. Muy poco. Ahí. Y que no salpique nunca el disco ni atrás. Pues que primero libera la humedad. Y luego lubrica y engrasa. Vamos con la mía, apriétale bien a las manos. En el juego de la patilla. En el juego de la patilla de la Roldana y del Tierra. Ahí está. Bueno, amigos, ahora sí vamos a acabar la ruta. Voy a guardar la bici. Nos despedimos y nos vemos en la próxima con barro. En la próxima con barro, que será dentro de un año o dos. Ya iremos viendo. Por ahí. Bueno, tengo que ir al coche igual. Adiós, amigo. Saludos.